Bahía Zona Fría y llegó la alegría, por lo menos para esta comunidad y gran parte del sur de la provincia de Buenos Aires, cuando se aprobó esta ley el año pasado. La semana pasada hablábamos del decreto presidencial de la segmentación, sí. Y un núcleo muy importante de la población va a entrar o en la categoría número 2, los que cobren por debajo de 330 mil pesos, o la otra categoría que reciban diferentes beneficios. Ahora, ¿las dos cuestiones son compatibles? Uh-huh. ¿Vamos a tener los dos beneficios? Sí. ¿O nos va a venir el aumento y nos corre zona fría? ¿O al revés? Vamos a saludar al diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, que es el presidente del bloque, del interbloque federal en la Cámara Baja de la Nación, fue ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, es un conocedor de Bahía Blanca y toda esta zona. Alejandro, un gusto saludarlo desde Canal 7, ¿cómo está? Un gusto saludarlos y gracias por la posibilidad de compartir estos momentos con ustedes y dialogar sobre este tema que es tan importante para Bahía Blanca y para todo el sur de la provincia de Buenos Aires. En primer término, le quería preguntar, ¿se está cumpliendo la ley de zona fría en toda su dimensión? Sí. Hoy en Bahía Blanca hay 117.541 hogares. Es decir, que prácticamente no hay hogar que reciba el gas por vía domiciliaria que no tenga este descuento. Todos los hogares tienen el descuento, sea del 30% o sea en el caso de los de menores ingresos, uh-huh, del 50%. Esto es para el gas que se recibe por la red domiciliaria. Sigo reclamando que la provincia de Buenos Aires implemente, aplique el descuento también en garrafas y en tubos, porque la ley así lo indica y la provincia de Buenos Aires está demorando casi un año en ponerlo en práctica. Pero tenemos que destacar que sí, después de tantos años de esta lucha que ha tenido la comunidad bahiense, pero también la de toda la provincia de Buenos Aires, logramos que se nos reconozca lo que es justo. No estamos pidiendo ningún privilegio. Lo que es justo, que se apliquen los descuentos por zona fría que ya funcionan en Bahía Blanca y en todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Rodríguez, buenas tardes. Anabela Tarabelli los saluda. ¿Y qué falta para el tubo y las garrafas? Porque también tengamos en cuenta, por lo menos es el panorama que pasa en Bahía Blanca, aquellas familias que utilizan este tipo de servicio de gas también son los de menores recursos. Claro, usted ha señalado con todo acierto este problema. Imagínense qué pasa en Bahía Blanca, también pasa en Torquín, en la zona de la Sierra, en Pehuenco, y en tantos rincones de la provincia de Buenos Aires donde no ha llegado la red de gas natural. Yo sería irresponsable si le dijese a usted y a todo el público de Bahía Blanca qué es lo que falta, porque lamentablemente lo que está haciendo falta es que la provincia informe, y no informa. Yo se lo he pedido por escrito, he tenido comunicaciones telefónicas, y por algún motivo la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires no informa. Yo sé extraoficialmente que están trabajando en el tema desde agosto del año pasado, pero hoy la realidad es que todavía no está implementado, así que además de ejercer las tareas que tienen que ejercer los funcionarios, hay otro compromiso, que es el de informar. Claro. Y deberían estar hoy con ustedes hablando los funcionarios del gobierno, nacional o provincial, explicando por qué no lo implementan. Yo lo que le digo es que la ley obliga a que se haga, quizás le falte poco para implementarlo, pero entre lo poco que falta y la realidad es que hoy ese beneficio no se está implementando y debemos exigirle. Yo lo he hecho en múltiples oportunidades por escrito y ahora, les adelanto, estoy presentando un pedido de informes a la Secretaría de Energía de la Nación para que dé explicaciones de por qué la provincia no avanza en garrafas y en tubos. Puede ser, Rodríguez, digo, especulando, ¿no?, o haciendo hipótesis, que se cruce con el beneficio de la garrafa social, que haya algo ahí medio mezclado y que no salgan los datos en forma fehaciente. No, no debería ser así, porque lo de la garrafa social es un beneficio que no excluye el descuento que tienen que tener, uh-huh, quienes acceden por zona fría al 30% o al 50% de descuento. Permítame sí compartir con usted y con toda la audiencia, Anabela, que es más complejo implementar el descuento en garrafas y tubos que hacerlo por la red domiciliaria, claro, donde
coordinado con la empresa, uno aplica en la fase administrativa ese descuento. Entendiendo que es más complejo, siempre creí que iba a demorar un poco más. Lo que nunca me imaginé es que iba a tardar más de un año, pero especialmente que no se nos informe, porque si a uno le informan, y en mi caso, siendo uno de los coautores de la ley, tengo la obligación de dar respuesta a cada ciudadano o vecino de la provincia de Buenos Aires que me consulta. Yo no puedo decir, ni jamás voy a decir, que yo me ocupé de la ley y que de implementarla se encarga el gobierno, porque no veo así la política. Y tampoco quiero hacer, ni voy a hacer de esto, un problema político, una confrontación partidaria. Yo lo que pido es que los funcionarios que estén a cargo del tema nos informen y, en todo caso, si hay algo para hacer, nadie más que, en mi caso, yo mismo, para hacer lo que se considere que sea necesario para que esto esté implementado. Ahora, a partir de la decisión del Gobierno Nacional de segmentar las tarifas, ¿corren riesgo los beneficios por la zona fría aquí en Bahía Blanca y la zona o no? No, Daniel, esto es muy importante. Y yo nuevamente tengo que reiterar, ¿por qué no informa bien el Gobierno Nacional? ¿Por qué no evita que se generen confusiones o angustias? Yo lo informo con toda responsabilidad. Los beneficios de descuento del 30% o del 50% correspondiente a zona fría no se van a alterar, ni hay que hacer ningún trámite adicional para seguir teniéndolos. Otros descuentos y otros subsidios, el gobierno informará y les dará a ustedes y a la comunidad la indicación de los pasos a seguir. Pero no es el caso de los beneficios de descuento por zona fría que por ley del Congreso están establecidos y son inamovibles. Rodríguez, volvemos al tema de que debe ser bastante más fácil, porque uno se imagina un sistema de facturación en las empresas y esto ya corre, lo de zona fría, lo tienen por ley que cumplir, y ahora va a venir la segmentación que a partir se supone que de la semana que viene cada uno de nosotros, de los usuarios, nos vamos a inscribir en qué segmento creo yo que entro. Volvemos con la misma historia para las garrafas y los tubos. No es el caso para los que están beneficiados con el descuento del 30 y del 50% para zona fría, pero no sé qué es lo que va a hacer el gobierno para aquellos que efectivamente, no teniendo el gas por red domiciliaria, también están frente a la situación de esta nueva modalidad. Porque usted ha dado en la tecla, y es lo siguiente. Si el gobierno nacional pretende segmentar tarifas, lo que me imagino, o lo que cualquiera supone, es que tiene la información precisa para implementarlo de manera adecuada. ¿Quiénes estamos en qué grupo, claro, no? Una cosa así sería. Ahora, si como usted bien señala, no solo que no tiene precisión de quiénes somos respecto de nuestros ingresos, nuestro modo de vida, pero a su vez tampoco tiene claro quiénes no están recibiendo el servicio por una vía distinta a quiénes están recibiendo el servicio por una vía distinta a la red domiciliaria, se complica mucho más. Por eso, en función y en orden a la prudencia y la responsabilidad que tengo que tener, solo le diré que me preocupa el modo en que están trabajando con la segmentación y deseo que lo hagan bien. Pero también les debo decir que la modalidad mediante la que avanzan y el modo en que informan genera condiciones como para que el éxito se vea realmente comprometido en términos de los resultados que efectivamente creen que van a obtener. Sí, con la información que hay hoy por hoy y que debe tener el gobierno de todos nosotros, no debería tener la gente que anotarse en un registro para que no le quiten el subsidio, ¿no? Suena hasta ilógico, ¿no? Este es un planteo que se formuló cuando debatimos nosotros la ley de zona fría. Y lo que se estableció es que se trabaje con información fehaciente que cuenta en los registros del Estado Nacional. Claro. ¿Cuál es? Los beneficiarios que acceden a la asignación universal, los jubilados, jubiladas y pensionados que reciben hasta X monto en función de la jubilación mínima, los empleados en relación de dependencia que reciben hasta tanto nivel salarial, es decir, cuando uno segmenta, y en el caso de zona fría segmentamos, porque unos reciben el 30 y otros el 50%, debe hacerlo sobre la base de datos confiables, fehacientes y disponibles. Evidentemente,
el gobierno hay información que no tiene porque nos pide a nosotros que la revelemos. No quiero sembrar ningún tipo de zozobra e incertidumbre. Quiero ser responsable. Sí le pido al gobierno que si no tiene claro cómo hacerlo, se tome más tiempo para hacerlo. Y si no sabe bien qué es lo que hay que informar, alguien prepare con mucha precisión lo que tiene que decir y hable con las radios, los canales de televisión, los diarios, los portales y la comunidad en general, porque hay una obligación del servidor público, que es también informar, no encerrarse. Algunos, que es el caso de la provincia de Buenos Aires, se creen dueños de la información y de las políticas públicas. Y lo demás estamos mirando, y eso no corresponde. ¿Sabe que los descuentos por zona fría quizá vinieron demorados o hasta desparejos, porque algunos recién en febrero o en enero, ¿no?, lo recibieron con facturas, ¿te acordás, Daniel? Sí. Que venían en cero y la gente no entendía. Era el retraso de cuando empezó a regir la ley de zona fría. Ahora pensando, digo, en la ley de zona fría, que no se aplica todavía a garrafas y tubos, va a ser muy desequilibrado también para ese tercer grupo de la segmentación que se supone va a recibir, va a seguir recibiendo el subsidio, pero el que compra garrafa todavía no la recibe con la zona fría. Sí. Es decir, un grupo va a tener doble beneficio y el otro va a tener cero. Nuevamente, usted está haciendo un análisis correcto. Permítame dos cosas. La primera, explicar qué sucedió, porque el gobierno no lo explica, y estoy dispuesto a explicarlo, qué sucedió que muchos usuarios en Bahía Blanca y en muchos lugares de la provincia recibieron una o hasta dos facturas con cero. Bueno, sucedió que, como usted bien indica, se demoró unos meses la implementación, no de todos los descuentos, sino de los descuentos del 50%. Entonces, a partir de agosto, que se empezaron a aplicar los primeros descuentos, a todos los usuarios les llegó con el 30%. A nadie con el 50. Mm. Cuando se reunió la información fehaciente para asignar a algunos el 50 y otros permanecer en el 30, ya habían pasado 2 o 3 meses de facturación. Así que al aplicar a un determinado segmento el 50%, hubo que devolverle de alguna manera el 20% que no se le había aplicado desde principios de agosto. Claro. Con lo cual, dado que era un periodo de bajo consumo, tomó básicamente de septiembre a enero, claro, descuentos hicieron que las facturas llegasen 1 y hasta 2 meses en cero. Ahora eso está, permítame la expresión, normalizado y por lo tanto el 50 y el 30 está claramente diferenciado. Pero la alegría igualmente a muchos usuarios le llegó, ¿eh? Sí, sí. 2 meses o 1 con 0 fue un alivio. Es muy importante, pero tienen que saber que no le estaban regalando nada, sino claro, que antes de algún modo descontado menos de lo que correspondía. Exacto. Ahora, exacto. Usted pone el acento donde realmente hay que ponerlo. La pregunta es, ¿los beneficiarios del descuento que también la ley prevé en garrafa y en tubos, desde agosto hasta hoy no han tenido ningún descuento? Quiere decir que están perdiendo casi un año de descuento. ¿Cómo se los va a compensar? Bueno, estas son las cosas que nosotros deberíamos poder dialogar con los funcionarios que están a cargo de la implementación, no para generar un conflicto, sino quizás para enterarnos, para entender, porque yo entiendo que es difícil la implementación, pero el diálogo y la información no se pueden negar. Diputado, muy amable. Muchas